Vaya, acuérdense de tener la cámara encendida, chicos. Bienvenidos nuevamente y escribir su nombre completo tal cual está en su DUI. Eso es para efecto de la asistencia que se lleva registrada en Zoom. Here we go. Estamos justo a tiempo. How are you, class? ¿Cómo están ahora? Vamos a ver. Ok, ya estoy lista. ¿Cómo están? Ya veo por ahí a Manuel, veo a Ana María, veo a Fátima, a Karen, Marielos, Roberto, David Antonio, Lilian en el liceo. Ya viene llegando Catherine también. Ya somos 11 en la clase. Creo que sí. Vamos a dar inicio. Gracias por la puntualidad, por siempre estar conectados a tiempo. Estaba revisando el chat de WhatsApp, veía que se nos notificaba nuevamente. Siempre el recordatorio en cada clase será la siguiente. Cámaras encendidas, como les mencionaba, para que podamos interactuar durante toda la clase. Ubíquese en un lugar en donde puedan estar cómodos, en donde puedan concentrarse para nuestra clase. Recuerden, tengan su cuaderno de inglés. Traigan las preguntas en cada clase. Seis consultas. Hagámoslas siempre al inicio, durante la sesión o al final. Cualquier inconveniente de ingresar a la plataforma, mi correo no funciona, no sé cómo responder este ejercicio. Recuerden que es Rebeca. Rebeca es la que siempre nos está haciendo los recordatorios en el grupo de WhatsApp. Pueden escribir directamente al número de ella o de igual manera pueden escribir en el chat grupal. Pongan ahí sus consultas, pongan ahí también cualquier inconveniente que ustedes tengan, ¿ok? Esas serán siempre las indicaciones. Siempre en cada módulo va a haber una persona en específico que les va a estar apoyando. En mi caso, igual, siempre trato de ver sus mensajitos a tiempo, estar pendiente de reportar cualquier inconveniente que ustedes me digan durante todo el día. Espero que hayan tenido un día provechoso en el trabajo. How was your day? ¿Qué tal su día en el trabajo? Was it good? Was a bad day? Tell me about your day. How was it? Good or bad? Teacher, I'm Hello, only working today. oh, really? All right. Excellent, Catherine. How about the rest? ¿El resto qué tal? So, Okay. How about the rest? How was your day? Let me know about your day. ¿Cómo expreso eso en inglés? How was your day? It was good. It was bad day at work. Not so good. Sí, podemos ir aprendiendo. Okay, muy bien, chicos. Let's start right now. Today we have some activities that we are going to complete using your notebook and some other activities that we are going to practice by speaking an oral practice, okay? Vamos a hablar y vamos a escribir en la clase de ahora. So, let me show you what we have for today. What class is this one? ¿Qué clase vamos ya? This is class number. Class number Number three. three. ¿Tres de Number cuántas? three. ¿Cuántas son? Third class. Songs. Clase número tres de. ¿Cuántas son? The cinco, the seis, creo. ¿Cuánto dura Six. el módulo? 20. 20. Son 20 clases. Ya vamos bien rápido. Primera semana. Ok. Let's make a review. Do you remember that yesterday
We were practicing by making interrogative statements. Estábamos haciendo preguntas. What type of questions? In this case, we were practicing by making yes, no questions. Okay? So let's make the review before we start with another topic. All right, how do we make questions in English? It's quite easy. So, let me show you. Si yo quiero convertir una affirmative statement into a question, what do I do? Miren esta oración que acabo de escribir. Is this affirmative, negative, or interrogative? Affirmative. It's affirmative. Take a look at this one. How about this one? Is this affirmative, negative, or interrogative? Negative. There we go, negative. So, how do I make a question? ¿Cómo convierto esta primera oración de affirmative form into a question? ¿Cómo la hago pregunta? I'm going to put cambiando the pronoun. Ah, ok, First miren. Pronoun. Exactly. Escribí nuevamente una oración afirmativa. So, what do I do? I am going to switch. Cambiar. Switch. I'm a full manager. Going to have the verb to be at the beginning. And then I am going to add the question mark at the end. Entonces, si ustedes quieren comparar, miren, comparemos la afirmativa con la interrogativa. ¿Se parecen? Sí, solo cambia. Hay un orden diferente al inicio. ¿Okay? En la afirmativa tengo el subject at the beginning. In the interrogative form, I am going to have the verb to be. ¿Okay? Pongamos otros ejemplos para que vean que no es nada complejo hacer preguntas en inglés. Here we go. Look what we have here. Here we have an exercise. If you see, we have interrogative statement. Vamos a ahorita silenciar rápidamente a los chicos un ratito. Escuchaba por ahí una interferencia. Tengo acá interrogative statement. Si se fijan, todas son preguntas. Are you a boss? Is he a boss? Es un jefe. Is she a boss? Es una jefe. Are we hard workers? Are they truck drivers? All of them are questions. Okay. Y si se recuerdan, si yo tengo una pregunta, ¿qué necesito tener entonces? ¿O qué obtengo? ¿O cuál es mi, en este caso, mi objetivo cuando yo hago una pregunta? To get a response. I need an answer. How are we going to answer this statement? Fácil. Si yo quiero responder preguntas, primero necesito saber hacia quién va dirigida mi pregunta. Can you read the first question and then let me know? Déjenme saber para quién será esa pregunta. ¿Será para él? ¿Para ella? ¿Es para nosotros? ¿Para quién es esa pregunta? Are you a boss? ¿Hacia quién va dirigida la pregunta? Para él. ¿Para él? Será para él. ¿Qué les indica que es para él? Y no para ella. Y no para mí. Para ellos. Para ellos. Ok. Are you a boss?
Are you a boss? Carlos Antonio, are you a boss? Xiomara Elizabeth, are you a boss? Rocío, are you a boss? ¿Para quién va dirigida entonces? Pregunta dirigida para uno mismo. Exactamente, es para ustedes. Ah, es para mi persona. Entonces, ¿quién va a responder? ¿Quién debe responder esa pregunta? I. Yo la voy a responder. Entonces, si es afirmativa mi respuesta, sí, soy un jefe. ¿Cómo redacto esa respuesta? Affirmative. Yes. I am. Sí, soy. Negative. No. I am not. ¿Se fijaron cómo respondemos? Number two. Is he a boss? Is he a boss? Who is going to answer that question? ¿Quién debe responder esa pregunta? Is he a boss? ¿Será que él la responde o él? Nosotros estamos consultando sobre él. Él. Él la responde, is he a boss? ¿Pero quién es él? El jefe. Not really. Is he a boss? Bien. ¿Están consultando? Él... Estamos consultando. Ajá, ¿cómo la analiza, Rocío? Dígame. Estamos consultando sobre él. Entonces, ¿cómo respondemos? Affirmative, yes. Yes. He is negative. No, he is not. Short form, no, he isn't. Okay. Number three, is she a boss? Estamos consultando sobre ella. ¿Será que ella es un jefe? ¿Será que ella es una truck driver? Entonces, si estamos consultando sobre ella, ¿cuál sería mi respuesta afirmativa? Yes, she is. Great job. Yes, she is. Porque estoy consultando sobre esa persona. No le estoy dirigiendo la pregunta a ella en específico. No, consulto sobre ella. No, she is not in the short form. No, she is. Remember to always write a comma. No comma. Yes, in a comma. Perfect. How about number four? Aquí los escucho. Ya vamos entendiendo cómo redacto las respuestas. ¿A quién o sobre quién estamos consultando? Are we hard workers? Nosotros. Nosotros, me están incluyendo. Entonces, ¿quiénes responden? Nosotros. Nosotros, vamos, afirmativa. Are we hard workers? Yes, yes, we are. Very good job. Yes, we are. Negative. Negative. No. No. No, we aren't. No, we are not, or the short form. No, we aren't. No, we aren't. Great job. Number four. Well, number five, the last one. Are they truck drivers? Are they truck drivers? They. Pregunto sobre ellos. Estoy consultando sobre esas personas. So, are they truck drivers? Affirmative. Yes, they are. Yes, they are. How about negative? No, comma. They are. Ajá, Catherine. No, they are not.
are not. How about the short form? No, they don't. Great job, class. Okay. Vaya, repito nuevamente, no es nada complicado, no es nada imposible responder correctamente. Lo único que debo de saber es hacia quién va dirigida la pregunta. Casi siempre que dice are you, es una pregunta hacia mí, la están consultando a mí. Por eso es que respondo con yes, I am. Para el resto de los sujetos, por ejemplo, he, we, they, todos los demás pronombres, siempre debe de ir incluido el mismo pronombre en la respuesta. Solo cuando va dirigida hacia mí, cambia aquí el pronombre, ¿sí? Porque yo soy el que responde. Ok, ¿cómo sintieron este ejercicio? Is it clear? Questions about this exercise? Easy. Easy? Easy. Vaya, pero solo uno me dice easy y los demás 20 en la clase, ¿cómo lo sintieron? Catherine, ya van dos. Easy. ¿Sí se entiende? Is it clear? Yes. Esto les consulto siempre. Is it clear? ¿Está claro? Is it clear? Yes. Yes, what? Yes, yes, yes. Yes, yes. Respuesta completa. Pero ahí me dejan la respuesta incompleta. Is it clear? Apliquen la misma regla. Is it clear? Yes. It is clear. Yes, it is. It is clear. Yes, it is clear. Yes. Muy bien. So, is it clear? Yes, it is. O solo yes. Ok, vamos a ver si quedó claro. Con un ejercicio. Antes de irnos al ejercicio, voy a revisar la attendance list. A ver quiénes están en la clase de ahora. Ya les voy a pasar esta captura de pantalla. Yo creo que sí, vamos bien, vamos despacio, pero vamos tratando de que se comprenda. There we go. I already have 22. There we go. Ah, who's watching TV? ¿Quién está viendo tele ahorita? Who's watching TV? Right. Okay. Do I have Ana Gloria Hernández de Alvarado? No. Ana Gloria Hernández de Alvarado. She's not here. All right. Ana María Rivas Durán. Present. Okay, Ana, welcome. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Okay, Brenda, excellent. Presente, profesora, no le había escuchado muy bien. Ahí está, esa es la actitud, muy bien. Gracias, Ana. No se preocupe. Ya ven, vienen con energía. Ya vi que el día estuvo pesado, pero a la clase vienen con energía. Excelente. Brenda. Ay, sí. ¿Verdad, Brenda? ¿Verdad, Ana? Muy bien. Carlos Antonio Cruz Cepeda, y se ríe. Carlos Antonio. Present, teacher. There we go. Carlos Enrique Mena Barahona. Carlos Mena. Carlos Enrique Mena. Sivania Rodríguez Leiva. Okay, she's not here today. David Armando Romero Hernández. Present, teacher. All right, excellent. David Otoniel Cortés García. Present, teacher. All right, excellent. Fátima Laura Mejía Meléndez. Present, teacher. Excellent, Fátima. Gloria Isabel Galán Rivas. Excellent, Gloria. Guillermo Josué Osorio Ventura. No, 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 es juego.
Guillermo Josué Osorio Ventura. Por ahí está, creo. Jimmy Ali Pérez Enrique. No está. Jimmy Ali. José Roberto Ramírez Beltrán. Here, here, teacher. Excelente, Roberto. Karen Patricia Ramírez Pérez. Present, teacher. Perfect. Catherine Mercedes Soriano Romero. Catherine Mercedes. Lilian Elizabeth Cuellar Ramos. Present, teacher. All right. Manuel Alexander Gómez Piña. Watch out, tengan cuidado con su micrófono. Ya respondimos, lo pueden hablar. Manuel Alexander Gómez Peña. Marielos Elizabeth Díaz Pérez. Ahí está, muy bien, gracias. Excelente, thank you. Natalie Marilyn Sorto Sánchez. Pero. Oscar Eliseo Amaya Quintanilla. I'm present. All right, excellent. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Present. Perfect. Rocío Marisol Gómez. Present, teacher. Okay, Rocío, excellent. Sandra Abigail Sánchez Alfaro. Sandra Abigail Sánchez. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Okay, excelente. Verónica Guadalupe de Paz. Wendy Judith Quintanilla Marroquín. Present, teacher. Okay, Wendy. Xiomara Elizabeth Ramos Escobar. Present, teacher. All right. And Yanira Reyes de Asensio. Ok, vaya, hoy sí ya todos respondimos. Vamos a apagar los micrófonos. Solo si tengo preguntas, si voy a participar, lo estamos encendiendo, ¿ok? Eso es para evitar que sus compañeros, más que todo cuando están con audífonos, ¿saben? Se escucha cada detalle y puede ser que eso genere como interferencia. Les voy a ayudar a apagarlos. Ahí estamos. O muchas veces también cuando tenemos un ventilador cerca, quizás ustedes no perciben porque no tienen los audífonos, pero sí, se escucha muchas veces. Así que ahí estamos, chicos. Here we go. So we were making questions. What are we going to do right now? We are going to visit the platform. Because we need to check the book. Vamos a revisar el libro. Siempre vamos a estar trabajando con el libro del curso. En este caso, principiante número uno. If you can have your book on your computer, it's going to be easier for you to look for the activity. Descárguenlo para que no tengan que estar ingresando. We are going to complete an activity. Let me see which is the page. Page number 14. We are going to complete some exercises similar to the one that we just done. So, let's go right now. Vamos a ver que cargue el curso. Aquí estamos. You are principiante number one. This is your group. And here we go. Page number 14. It's right here. Unit number one, page number 14. Look what we are going to do. You are going to do a similar exercise. ¿Qué vamos a hacer? Si se fijan, van a completar un ejercicio. Okay. Where is it? Page number 14. Vayan ya buscando el ejercicio de la página número 14. Which is the one? Page number 12, 13, this one.
Okay, look what you have here. You have page number 14 and you are going to review. Look what we have. Yes, no questions. Here you have the same information. Tenemos mismos ejemplos afirmativos y negativos. So, ya vamos a revisar esta parte. But what do you need to do? You are going to complete the questions and you are going to complete the answers. Then we are going to compare the questions and we are going to compare the answers. How many exercises do we have? We have exercise 1, 2, 3, 4, and 5. Ahorita vamos a repasar el ejercicio número 5, okay? Pero antes de irnos a repasar, we are going to read. Vamos a leer los ejercicios que tenemos en pantalla, okay? Here we go. Exercise number 4. Yes, no questions. All right. So, I am going to ask for some volunteers. Y la primera que me aparece es Gloria. Gloria, me ayuda a leer la pregunta y luego las respuestas. Gloria Isabel. Go, please. Read the question and read the answers. Are you Carlos? Yes. I am. Yes, I am. Yes, I am. No. Negative? No, I'm not. No, I am not. Excellent. Number 2, Eliseo Quintanilla. Can you help me out with number 2, Eliseo? ECI manager. Mm-hmm. Yes, she is. Continue. No, she is not. Allí creo que pone como... No, ajá, la forma corta y la forma, ajá, la forma completa. So, no, she isn't. No, she's not. Great job. Ana Hernández. Can you continue, Ana? Fíjense que yo casi ¿Cuál es este? Porque casi no le veo las letras, fui muy chiquita las veo. Chiquitas, vaya, vamos a ayudarle a hacerlo un poquito más grande. Here we go. No, okay. Puedes tocar la ¿Y ahora? ¿Cómo pantalla la como que le da zoom. ¿Cuál quiere que lea? Vamos a ver. El de abajo. La número 4. Vaya, voy a hacer una cosita. Sí, es que fíjense que el libro... Si no lo descargamos, no lo puedo hacer un poquito más grande. So, right now. Just give me a moment. Voy a copiar el ejercicio y se lo voy a poner en las diapositivas. ¿Ok? So we can practice pronunciation. Igual, vayan y busquen el mismo ejercicio en su libro. ¿Ok? Here we go. There we go. Just give me a moment. Okay, aquí está. Page number 14. Okay. Tal vez ahora sí se ve un poquito más grande. Look. Creo que sí. Vaya, hoy sí lo puede ver. Look. It's quite bigger. Ok, esa le tocaba. Vamos. Continue, please. Yes. Y era su supervisor. Supervisor, is he a supervisor? Uh-huh. Continue. ¿Cuáles son las respuestas? Yes. Yes, it is inox. Or in is no inoto. Okay, otra vez. No, he. No, it
isn't. It's. Mm-hmm. Practiquemos. No, he isn't. No, it's. Hizo. Ok, y ahora la completa Ana. No, he's not. So. ¿Qué cree que está diciendo acá? ¿Qué significan estas preguntas, Ana? ¿Y qué significa la en esta pregunta y las respuestas? ¿Qué estará preguntando Ana Hernández? ¿Is he a supervisor? Yo le estoy preguntando al supervisor. ¿Qué estamos consultando? Que si él es un supervisor. Un supervisor. Ah, y tengo dos respuestas. La afirmativa. Pero ¿sí? Le dices, sí, ajá, yo soy. Si yo soy, clase, ¿cómo sería? Si yo soy o si él es. Si él es. Sí, sí él es. Acuérdense que estamos preguntando si él es un supervisor. ¿Y las negativas cómo serían entonces, Ana? No, él. No, no es. Sí. Él no es, muy bien. No es. Ajá. Él no es, ¿ok? Muy bien, Ana, muy bien. El esfuerzo, estamos haciéndolo muy bien. Brenda, sigue por ahí, Brenda. Continue, please, Brenda. Estamos aprendiendo. ¿Qué? ¿Brenda? Brenda Angélica. Hola. Okay. Leamos, solo leamos, Brenda. Are you? Ajá. ¿Se acuerdan la pronunciación de esta? Ayer la vimos al final de la clase. Colleagues, colleagues. Are you colleagues? Are you colleagues? Are you colleagues? Okay. Respuestas. Yes, we are. Continue. No, we are not. No, we aren't. No, we aren't. No, we are not. Okay, excellent. Lo vamos haciendo bien. Siguiente. Who's next? Ana María y luego Roberto Guzmán. Go, please, Ana. Are they service providers? Providers? One more time. Are they service providers? Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Great job, great job. Roberto Guzmán, please. Are you both here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Great job. Vamos muy bien con la pronunciación. Solo este, supervisor clase. Supervisor. Supervisor. Colleagues. 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 Providers. Providers. Voces. Voces. All right. Bye. Vamos despacio y poco a poco. No se sientan frustrados. No sé cómo pronunciar eso. No, se van a ir acostumbrando. De tanto escucharlo, hay algunos que sí, ya lo manejamos muy bien. Hay otros que vamos despacio. Así que por eso estudiamos entre todos. So, right now, se van a ir y van a trabajar el exercise number 5. Solo el ejercicio 5 en su cuaderno. How many exercises do we have? Tenemos 5 diálogos que completar. ¿Ok? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear what we are going to do? ¿Sí está claro? ¿No quedó claro? ¿Yet? ¿Ok? Voy a enviar esto a WhatsApp también para que tengan ahí el ejercicio. 5 minutes and then we come back. Vamos a los grupos ahorita. Go, please. There you go. Selene, go with your classmates, please. Time to work. Okay, I'm still missing Janira, Karen Patricia, Mario, Verónica,
Fátima, Lilian, and Ana. Si no pueden unirse al grupo que les asigné, you can stay here. Quédense acá, trabajen el ejercicio en su cuaderno. Ya se los compartí en WhatsApp. ¿Ok? Trabajen mientras yo superviso a los demás compañeros. Go, please. Están aquí arriba en short answers. Ambas. Short answers. Sería lo mismo, digamos, ahí. Y no. Sí, Jessica. Ella es Jessica. Ajá. No. Espérame. Ahí creo yo, estoy seguro que iría. All right. Okay. Okay, traten de trabajar el ejercicio en... Veo que la sacó de la plataforma, ¿verdad? Verónica acaba de ingresar nuevamente. There you go. Questions, preguntas. Is he Thomas? Is he Thomas? Sí, yes, is he is. Porque el de abajo ya viste la respuesta de abajo. No. He is not. He is José. He is Thomas. Sería not, he is not, he sí. Is José. Sería como una negativa, respuesta negativa. Es negativa, ¿verdad? Creo. Sí, es negativo lo de abajo. Entonces es... La tercera es negativa. Porque pregunta is. Is he Thomas? Y ahí dice abajo, veo, entiendo claramente que sería negativo porque dice not, is not, o he isn't, como, yes,
y al final dice he is José. Él es José, no es Thomas. Él es infinitiva. Él es José. Sí, pero es una sola respuesta. Sí. Not, he's not. He's not. Not, he is not. O he isn't. De ahí, he is José. Yo creo que ahí estamos, va. Sí, hasta las 4 y 5. 4 y 5. La número 4 está bien. Fácil. All right. Ahora te digo Francisco Anala. Ay, no, porque... All right, excellent. ¿Cómo van? Did you finish? Excellent. Okay. So continue working, please. Excellent. La tres, ¿quién la tiene? Manager. Ajá. Eres un gerente. Eres un gerente, ajá, cabal. Eres tú el gerente. Sí. Y él le responde. Yes, I am. Por eso sería, are you a manager? Ajá, sí, cabales, sí. ¿Eres tú un gerente? Ajá. Yes, I am. ¿Qué quiere decir? Sí, sí yo soy. ¿O soy yo? No. Yes, sí, soy. ¿Yo? Sí, yo soy. ¿Soy yo? No. Sí, yo soy. Sí, yo soy. Sí, yo soy, ya. Ajá, pues así es. Oh, sí, ahí soy. Va. Tal vez ahí se quedaría la respuesta. Sí, sí soy. ¿Mm? Ahí para que no, que no se escuche como repetitivo, redundante. Sí, soy. Sí, soy. ¿Mm? Sí, soy. Sí, excelente. Sí, soy. Entonces sería... Yes, I am. I am. Yes. I am. Bueno, yes, I am. Ajá. Yes, I am. Sí, ¿qué sería bueno, yes, la segunda? Sí. Ajá, la B. Uh-huh. Solo agregaríamos el am. No, solo agregarían la M. Am. Porque va unido. Yes, I am. Yes, I am. Y M. Porque porque no le puede escribir la I y luego am. Ajá. Porque se sería la M. Ajá, digo yo, no sé qué opinan ustedes. Yes y am, porque va unido, dijo ella, no sé. Sí, digo yo que quise sí. Porque si escriben la AM después van a ir yes y I am. Yes, am. Yeah. Bueno, pasa. Yo digo que así es. Nos vamos, okay, a la otra ya, la T. Excelente. You. Entonces, ahora agregamos la I y la comilla. Y la M. La M. En la 5. Ajá, la M, la comida. Ajá, sí. La comida. La comida entre medio de la I y la M. ¿Cuál ya comida, ya, chicos? Apóstrofe, apóstrofe, apóstrofe. Ese es. Ese dice. Apóstrofe, excelente. Apóstrofe. Ese era, cabal, ese. Muy bien, pero lo están haciendo bien, excelente. Gracias. Bien, vamos con la 3. Dice, is Thomas. Okay, I'm here. Questions, guys. Casi no lo entendemos. Ay, perfecto, aquí estoy para ayudarles. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, Vaya? ¿Será que las indicaciones no están claras o qué parte está? Yo tengo una pregunta. En la cuarta sería, ¿are they Francisco and Alan? Ok, ahorita se los pongo por acá. Number 4. Mm-hmm. Okay, here you have
Page number 14, aquí está la 14. Aquí está. ¿Cuál era? Number 4. Mm-hmm. Are they Francisco and Ana? Yes, that's all right. Okay. Are they Francisco and Alan? Entonces, si estamos consultando sobre ellos, respondemos sobre ellos. Si son o no son. ¿Son ellos Francisco y Alan? Sí, son. ¿Cómo responden? Yes. Yes, are they? No. Yes. Yes, are they? Yes. They are. Muy bien. Yes, they are. Ah, aquí se pueden basar también. ¿Eh? Yes, they are. Mm-hmm. Ok, hagan las 5. Lo voy a escuchar a ver cómo les va. Go, please. En la 5 sería, are you Marcela and Carla? Sí, así es, creo yo. Y sería, no, we aren't. No, we are. Quiero ver, sería, aren't. They, pero es que están hablando de ellos. Sí, pero lo que dice que si hablas de ellos, estás como que hablando de, no sé, de nosotros, algo así. Vaya, analicemos qué dice por aquí. Dice, you. Ahí nos incluyen nosotros. Se están incluyendo. Eres tú, Marcela, Carla, o son ustedes, Marcela y Carla. Y ellos responden, mire, no, no somos. Somos María y Camila. Así quedaría la opción. Traten de analizarla y responderla entre todos. ¿Alguien les está preguntando a ustedes? ¿Son ustedes Marcela y Carla? No, no somos. Somos María y Camila. No te. Empecemos con la pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de el verbo to be para you? Am, is, or are? You are. Uy, qué grande está esta letra. Pero es are. Are you. Are you, very good job. Tal vez esta está un poco más pequeña. Are you, Marcela y Carla? Ahí está la pregunta. Respondemos. Como me están incluyendo, decimos no. No somos nosotros. No. Where are. Uh-huh. No. Not. We are. We are. No, we are. Not. No, we aren't. Aquí está, en el cuadrito. Busquen en el cuadro la respuesta. No, we aren't. Entonces, hacen la corrección. Como no somos nosotros, estamos diciendo no, no somos. ¿Cómo corrigen entonces si no somos nosotros? We are. Muy bien. We are. We aren't. Entonces ahora la siguiente oración es, ay, se ve raro por ahí, pero es we are María y Camila. Nosotros somos María y Camila. Ok, así quedaría. Okay. Excelente, excelente. Preguntas sobre este ejercicio. Questions. Si no, vámonos a la sala principal y vemos cómo les fue a sus compañeros. Excellent job, guys. Excellent. Okay, let's go. Okay, time to come back. Time to come back. Se acabó. Ya, se acabaron las salas. Volvemos a la sala principal. Pero lo están haciendo muy bien. Fíjense que me gusta cómo analizan. Están analizando ahora sí su respuesta. No solo voy y escribo lo que quiero. No, saben analizar la respuesta. Esa es la clave de la gramática. No la tomen como algo aburrido o algo que me da miedo. No, no le tengan miedo. Si saben analizar qué me están preguntando, se me va a hacer fácil responder. All right. Let me show you the exercise.
that we have for today. Question number one. You already have this. Dice, is she Jessica? Is she Jessica? ¿Sobre quién estamos consultando, clase? Is she Jessica? Preguntamos sobre quién, sobre ella. Sobre ella. Ella. Entonces digamos que no, ella no es Jessica. No. No, she's not. Okay, let me make it bigger. This is too small. Okay, no. She is not. No, no she is not. Entonces, ¿quién es ella? Ella no es Jessica. She. She is Linda. There we go. Casi siempre cuando hay una respuesta negativa, inmediatamente está la corrección o la opción correcta. Is she Jessica? No, she is not. She is Linda. Me corrigen, no, no es ella. Entonces me dan la respuesta correcta. Number two. A manager, ¿cómo sé que voy a ocupar? De acuerdo a la respuesta, dice no. I. Ah, entonces yo estoy respondiendo. ¿Cuál es la redacción de la pregunta? ¿Alguien me pregunta? Are you a manager? Manager. Se ve bien raro acá. Vamos a hacerlo más chiquitito. Me dicen si alcanzan a leer esto. Sí, se lee eso. Sí. Vaya, así lo voy a hacer. Are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. Sí, soy. Sí, soy. Number three. Consultamos sobre quién. Sobre Tomás. Estamos preguntando si es Tomás. Sí. He. Muy bien. Is he Tomás? ¿Es Tomás? ¿Él es Tomás? ¿Qué creen cuál es el orden de la respuesta? No. Ah, estamos diciendo que no al inicio. No. No. No, he not. No. Y me pide no. Usar la forma corta. Entonces, he. No. He is not. No, he's not. ¿Quién es él entonces? Él no es Tomás. ¿Quién es él? José. There we go. He is José. Number four. Are, is, am. ¿Cómo respondo eso? Mami. Está el sujeto. They. ¿Cuál es la forma correcta del verbo to be? Am. Is are. Great job. Are they Francisco and Alan? ¿Son ellos Francisco and Alan? Yes. Yes, they are. What? Yes, they are. Excellent. Number five. It's a question. ¿A quién están consultando? Marcela. Marcela and Carla. Ah, great job. So are you? Are you Marcela and Carla? Are you Marcela and Carla? Y nosotros respondemos. No, we are not. No, we are not. O la forma corta. No, we aren't. We aren't. Y como digo que no, debo dar la corrección. ¿Quiénes somos entonces? We are María y Camila. Ellas dicen we are. They are María y María en Camila. We are María en Camila. That's it. Okay. Hagan alguna corrección si es necesario en su cuaderno. Así deben de quedar. Affirmative, negative, interrogative. Ya vimos las tres formas de las preguntas. Okay. Vaya, les doy un minutito para corregir o copiar si no lograron completar. Go please.
because we need to move on to the next topic. Vale, vamos a guardar esto. So, did you finish? Finish. Siempre yes, esto lo voy guardando y se lo voy a enviar al final de la clase. So, your turn. Vamos a practicar. Lo vamos a hacer con todos. Do I have one volunteer? Necesito un voluntario para que me ayude a completar la conversación. Miren, tenemos A and B. A and B. Entonces yo voy a hacer letter A y alguien va a hacer la letter B. Completemos entre todos la conversación. Excuse me, are you? ¿Quién va a ser el voluntario? Who's the volunteer? Robert. I want to be letter B. Robert. Entonces le pregunto a Robert. Hey, excuse me, are you David? Are you David? Estoy hablando con Robert. Ajá, y Robert me responde. Ok, no, I'm not. I am Robert. Muy bien, él me corrigió. ¿Vieron cómo me corrigió? No, I am not. I am Robert. Robert. That's right. That's right. Oh, that's me. Como guste, no sé qué va a ir. Please, excuse me, are you David? No, I am not, I'm Robert. That's... Ah, aquel es David. That's David. Aquel es David. ¿A dónde? Where? No lo veo, where? Y dice, right over there, por allá. Right over there, por allá. Está por allá, dice. And are you... Are you there? Are you there? And are you? ¿Cómo lo complementaríamos, clase? Aquel es David. ¿A dónde? Está por allá. It's over there. And are you? Pongámosle. And are you? No, pongámosle a supervisor. Porque veo que responde con un supervisor. Responde con una afirmación. Sí, yo soy. And are you a supervisor? Yes, I am. Y ahí pueden continuar la conversación. ¿Okay? Es como para intercambiar ideas de lo que ya practicamos. ¿Ok? Así quedaría este ejercicio. So, class number three. ¿De qué se trata la clase número tres? It's about pronouncing... Right? It's about a practice. Before we continue with the next topic, we need to practice this conversation. Look what we have right here. We have Ana and we have Carlos. Vamos a hacer esto rapidito. We have Ana and we have Carlos. Listen to me, please. Escuchemos atentamente. Hello. I'm... Acuérdense que cuando vemos una forma corta, bueno, tienen que ponerla en forma corta. Bueno, tienen que pronunciarla, mejor dicho, en una forma contractada o corta. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? Diana Andrade. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Company. Okay. And are you the supervisor? Supervisor. Are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. One more time. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. Is she Mrs. Yeah. Eso se pronuncia igual que esta otra forma. ¿Dónde está?
Mrs., la señora. Mrs. Aquí está. Mrs. Is she Mrs. Diana Andrade? No, no. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales. Person. Escuchemos. Sales. Repitamos. Sales. Sales person. Thank you so much, Mr. López. Okay, everybody, hoy sí, open your microphone. Vamos a repetir porque hoy sí voy a escuchar en grupos individuales esta conversación. Go class. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello. Hello. I'm Ana Trujillo. One more time. Hello. I'm Ana Trujillo. Hello. I'm Ana Trujillo. The last time. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Carlos López. Hi, Ana. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Pero por ahí escuché I am. No, la forma corta, por favor. I'm. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Okay, let's continue. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? Diana Andrade. Okay. Muy bien. No, she isn't. No, she isn't. Great. She is Mr. Diana Aguilar. She is Mrs. Diana Aguilar. She is manager of the company. She is manager of the company. She is manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Okay, and are you the supervisor? I am a sales person. Excellent. Thank you so much, Mr. López. Thank you so much, Mr. López. All right. Okay, lo pronunciaron muy bien todos. ¿Preguntas sobre pronunciación? No, estamos bien. So, let me see. Vamos a ver. ¿En dónde encuentran esta conversación? The same. Les voy a compartir el ejercicio. It's this one. Look. Page number, what page is it? 13, página 13. Voy a andar por los grupos y les voy a ir compartiendo la pantalla para escucharlos, ¿ok? Igual, se los envío a WhatsApp right now, or búsquenlo en la página número 13. Vamos a repasar la conversación ahorita. ¿Okay? Here we go. Ahí está en WhatsApp ya la información. Vámonos en pareja. Hoy sí en pareja lo voy a enviar, chicos. Let's go right now. Vamos a moverla a
Okay, vamos. Let's go and work right now. There you go. All right, go with your classmates, please. Excellent. Okay, Yanira, veo que estás solita, Yani. Vaya, aprovechemos entonces de practicar. Vamos, Yanira. Usted va a ser Ana y yo voy a ser Carlos, ¿ok? Tratemos de hacerlo. Go, please. Ok. Ian dijo que se pronunciaba la I con la M, ¿verdad? Ah, vaya, muy bien. Ya ve que es la ventaja de estar en grupos pequeñitos. I am la forma completa y la corta. I'm suena okay. La M. I'm. Vamos. Go, please. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Eso sería todo. Porque solo le falta acá. Ah, ya no lo veo. No lo alcanzo a ver, sí. Vaya, ahorita. Vamos a subir. Ahí está, ¿bien? Ok. Thank you. Dice ahí, thank you so much. Thank you so much, Mr. Ahí, ¿cómo se pronuncia? López, Mr. López. Mr. López. Ah, muy bien. Ah, okay. Lo hizo muy bien. Ahora cambiemos. Yo soy Ana y usted es Carlos. Hello, okay. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. Y se me olvidó esta palabra. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Vaya, solo vamos a repasar esta. Sales. Sí, ahí es. Salesperson. ¿Cómo? Sales. Sales. ¿Se acuerda la opción que dijimos ayer? ¿Cómo vamos a buscar how to pronounce? Ahorita le enseño cómo pronunciarla correctamente. Ok. Uh-huh. Mira, aquí está. ¿Se acuerda del buscador? Les dije que usáramos Google. Sí. ¿Será que la puede leer? Esto es como ya muy español. Sales. Sales. Ah, muy bien. Sales.
Sales, así. Sales, ajá. Entonces, por eso es que me gusta esta opción, porque me indica sales. Incluso cómo yo la leería. Sales. 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 That's it. Sales. That's it. Sales. Sales. Muy bien, pero lo hice bien. Okay. Ok, váyase a la sala principal y voy a escuchar a los demás compañeros. Great job, Janina. Okay. Finish. Did you finish? Terminaron. Did you practice? You did? Okay. Lo voy a escuchar una vez, vaya. A ver qué tal lo hicieron. Questions about pronunciation. Vamos a ver. Permítame que me perdí aquí. Vale, aquí está. Vamos a ver. Ana va a ser Brenda y Roberto va a ser Carlos. Los escucho. Go, please. Ya. Yes, you can start now. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Wow, excellent, amazing. Acuérdense esta. Aquí está, les voy a enseñar cómo pronunciarla o cómo la leerían ustedes. Miren. No sé si se escucha. Quiero ver. No, no compartí el sonido. Okay, listen. Sales. Ay, no lo puedo ver la. Sales. Sales. Así lo leerían ustedes. Sales. 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 Eso es ventas. Sales. So, sales. Person. No, seal es un animal. Sales, ventas. Sales. Sales. Ajá, muy bien. Vamos, Roberto. Sales. 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 Ok, me parece muy bien. Sales. Acuérdense de usar esa herramienta, how to pronounce. Van a practicar muy bien. Okay, vámonos a la sala principal. Excellent job. A ver, pues. All right, a ver, time to come back. Ah, ¿qué pasa? Carlos y Xiomara quieren participar, ¿verdad? No, de eso. ¿Cómo están, chicos? Ya, ya participó. Ya participó, sí, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Ya, vaya, pero necesito más volunteers, no solo un grupo, sales. Vaya, antes que continuemos, esta es la palabra que veo que a todos les cuesta un poquito, quizás porque es nueva. Venta, sales. Quiero ver si compartí el audio. No, I didn't. Ahora sí. Listen. Sales. 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 Aquí está, ¿bien? Sales. Sales person. Sales person. Sales person. Vale, ¿quiénes son mis dos voluntarios ahorita? Salesperson. Muy bien, ya la pronuncian mejor. Yo. Go, please, Rocío. ¿Quién más? Aparte de Rocío. Excelente, Rocío. Esa es la actitud. Rocío, ahí me corrigen. Claro. Con gusto. Yo, Patricia. En Catherine. Vale, primero vamos con Rocío en Catherine y luego vamos a tener otras parejas. Rocío, Ana, Catherine, Carlos. All right, go, please. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, listen, she is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company.
Okay. Are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you. Thank you so much, Mr. Lopez. All right, excellent. Only this one, supervisor. 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 Así era. Teacher. Dígame. Una pregunta. Yes. MRS. Ah, ahorita, claro. Ahorita van a ver cómo se pronuncia. Supervisor. Wow, miren cómo nos da aquí. Supervisor. 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 Ah, muy bien. Se escucha que ya cuando lo leen se les escucha súper bonito. Supervisor. 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 Ahí está. Entonces, dos más. Supervisor. Supervisor. Carlos, ¿quiere participar? ¿Sí? ¿Carlos Mena? Yes. Okay, ¿quién más? Who else? I am. Solo Robert, escuché. I'm Robert Ramirez. Ahí está, Robert. Es que a veces no se enciende la cámara de inmediato. Vamos, Robert. Okay. Usted va a ser Ana and Carlos. You're going to be Carlos. Go, please. Go, please. Robert. Hello, I am Ana Trujillo. ¿Carlos? ¿Qué se nos hizo? Carlos. Carlos. Carlos Guzmán. Carlos Guzmán. Wait, what happened? Where is Carlos? Se nos fue Carlos. Carlos. I don't tanto know what Carlos, happened. Tanto Carlos y ni uno dice yo. Bueno, busquemos otro Carlos. Tenemos otro Carlos en la clase. Claro, ahí está Carlos Antonio. Carlos, do you want to participate? Yes. Excelente. Esta es la actitud. Vamos a ver, aquí está la conversation. Go, please. Hello, I am Ana Trujillo. I am it Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am Salas person. Thank you so much, Mr. Lopez. Ajá, ¿cómo era esta, chicos? Solo este se los olvidó. Sales person. Sales person. Sales person. Great job. Amazing. Okay, the last two volunteers. Dos más. Two more volunteers. ¿Y las chicas en dónde están? Casi solo los niños han participado. ¿Qué se me han hecho las chicas? Aquí estoy. Aquí estoy, excelente. Ah, eso, muy bien. José Mí. Xiomara. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Robert. Ajá. Robert. En Roberto Guzmán. So, Xiomara, Ana, Roberto, Carlos. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, I am the supervisor. No, I know. I'm a salesperson. Thank you so much,
Mr. López. All right. Xiomara, supervisor. Supervisor. And are you the supervisor? Are you the supervisor? Ok, hoy sí, Xiomara. Ya está Carlos Mena, que se me hizo Carlos. Se me cortó la señal. Sí, vale, se me cortó la señal. Nos va a quedar sin participar. Carlos, ¿quién me apoya, Carlos? No. Carlos, ¿en quién más? Gloria. ¿En Gloria? ¿Yes? ¿O quién dijo a mí? Gloria Isabel Galán. Gloria Isabel, ok. Gloria, usted va a ser Ana. Go, please. Hello, I'm Ana Trujillo. Okay. Hi, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is manager of the company. Are you the supervisor? No, I'm not. And I said persons. All right. Thank you so much, Mr. López. Okay, finally, hoy sí, supervisor, salesperson, lo hicieron muy bien. Uy, ok, extra en clase. ¿Qué creen que vamos a practicar ahorita? Mm-hmm. This is class number 3. Oh, parte de la clase 3 va a ser este tema. Easy. Bueno, para usted puede ser easy, teacher, dicen, pero no, créanme. Es algo básico, pero muy elemental. The alphabet. What is the alphabet in Spanish class? What is that? Alfabeto. Alfabeto, ¿oh? ¿Qué más le llamamos en inglés? Alfabeto. El abecedario, ¿verdad? Alphabet. In English, alphabet. ¿Quién se sabe el alphabet? ¿Quién se lo sabe? No me acuerdo casi. Ok. No, dice, no me acuerdo. Don't worry. So, you know. Sí, teacher. Teacher. ¿Quién se lo sabe? Yes. Vale, yes, vamos, me acuerdo. So if you go to your book, this is what you're going to find. Es lo más común presentar el alfabeto así, pero y es que a mí se me olvida. Yo no me acuerdo cómo es. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Ajá, pero por aquí escuché. H. Wow, so, you know. So, relax. I know you know it. Sé que se lo saben. But let me present. Hay algunos que, claro, todavía es algo que estamos aprendiendo. So, I have a different way to learn the alphabet. Okay. Se lo voy a traer de una forma más fácil. Look what we have right here. He agrupado. Si se fijan. But relax, relax. Se los agrupé en diferentes grupos. If you notice, here I have the pronunciation in Spanish. Traje aquí la pronunciación en español de algunos sonidos. Por ejemplo, Carlos. Ey. Qué calo. Miren acá. I. E. I. I. O. O. U. U. A. A. Ok. Y les agrupé todas las 26 letters, son 26 letras del alfabeto en inglés. Se las agrupé por sonidos similares. Revisemos si es cierto. Miren esta. A. 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 Esta sería A. A. H.
J. J. K. K. A. ¿Qué tienen en común estas cuatro? What do they have in common? El A. El A. A. Muy bien. Todas suenan A. con la misma terminación. A, A. H, J, A. K. A. Cierto. Let's find out about this one. This is a very... B. Vean por acá. I. B. B. ¿Cómo suena esto entonces? B. B. C. B. 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 A. 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 G. 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 B. B. T. G. B. B. Sí. So what do they have in common? What do they have in common? ¿Qué tienen en común? What do they have in common? El I. El I, el sonido I. ¿Se fijan? Okay. But from this group. De este grupo voy a resaltar esto. This one. ¿Cómo puedo descargar WhatsApp? Porque tengo que descargar el WhatsApp aquí. ¿A dónde? Pero dejando las clases porque ahí no tengo la carga, han descargado el WhatsApp. Ok, Classway, just give me a moment. Vale, tuve que silenciarlos por un momentito, ¿ok? Escuchamos ahí una conversación, don't worry. Ok, voy a resaltar este. Hay dos letras. Teacher. Dígame. Que, ¿cómo hago para descargar el WhatsApp? Porque por andar buscando el WhatsApp no pude conversar yo. Ay, ¿en serio? ¿No lo tiene en su teléfono? Sí. Es que yo tengo el WhatsApp, pero tengo que descargarlo, como me dijo mi compañera, para cuando usted me mande la clase, claro. Verla, uh-huh. Pero no puedo descargarlo. ¿Cómo le hacemos para ayudarle? Es que seguramente no ha entrado al grupo, por eso no le caen sí, los... Ah, pero sí tiene WhatsApp, Ana, sí tiene. Sí, tengo. Sí tiene, vaya. Ahorita sabe que le voy a compartir un enlace. Usted solo le da clic a ese enlace y la va a llevar directo a nuestro grupo, donde están todos sus compañeros. ¿Sí? Vaya. Vaya, muy sí. Bien. Esa. Antes que se me olviden, chicos, perdón, voy a hacer esa pequeña pausa rapidito. Para que... podamos tener a Ana ahí en el grupo. Gracias por aclararme qué es lo que me estaba consultando. Ahí en el chat me pusieron. Bueno. Ay, ya sabe, Ana, para apoyarle. Bueno. All right. Ustedes son el grupo de 7 de la noche. Ahorita. Ay, no, sabe. Hoy sí voy a compartir el correcto. Me dicen algunos que la clase anterior... compartí el enlace incorrecto. Hoy sí me estoy asegurando, grupo de 7 a 9, sí este es. Quizás eso pasó. Ok, Ana puede revisar ahorita el chat de Zoom. Ahorita acabo de enviar un mensaje. Ah, gracias Eliseo por ayudarme ahí a aclarar. Acabo de enviar aquí en Zoom un enlace. Cuando le da clic a ese enlace, la lleva directo al grupo. Igual, si alguien más no está en el grupo de WhatsApp, puede utilizar ese enlace. ¿Ok? Igual, si tiene alguien ahí que me le apoya, Ana, sería de mucha ayuda. Great. Y Lilian me dice, quiero el link del libro. Lilian, ya se lo voy a compartir. Si gusta, se lo voy a compartir también por acá. ¿Okay? Para que ustedes también puedan tener el libro. Here we go. Vaya, Lilian, ahí le compartí también la unidad número 1. Es la que estamos ocupando ahorita. Great job. Vaya, hoy sí. Cualquier cosa me dice Ana. Vamos a continuar con la clase, bueno. Pero muy bien. Gracias.
¿Con qué íbamos? Ah, con la diferencia en pronunciación. Robert, do you have a question? Hey. Robert, veo que viene su mano levantada. ¿Tiene preguntas, Robert? Do you have a question? If not, no, I have no question. I have no question. Okay. Okay. Okay, veo su mano levantada. Don't worry. So, look what we have right here. Tengo dos letras V. En español casi no las diferenciamos. But in English, we need to. So, take a look at this one. This is letter B. 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 Hay como un golpe al pronunciar. B. B. Uso mis labios. B. This. This one. Esta. Bix. V. Vean mis labios. B. La letra B, la mayúscula. B. B. Cierran, se cierran mis labios. B. B. Con B. La S, con la V. B. B. No se cierran B. Mis labios, sino que mis dientes hacen el sonido. B. 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 Es un golpe. B. La otra B. 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 Tenemos que diferenciarlas. B. There we go. B. B. And we also have this one. También en ese grupo, in this group, I have this one. Look, tengo esta que se parece a esta letra, la Z. B. 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 And B. Z. B. C. Ese es como decir sí en español. Sí. Sí. Y esta lleva una vibración. B. Un zumbido. Z. 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 En Z. Sí. Muy bien. Great job. Look. What do we have here, class? ¿Qué sonido tienen estas en común? Hey. Muy bien. Repitamos. F. L. 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 S. S. M. M. N. 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 X. 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 Okay. Todas X. Inician con este sonido, con E. X. E. E. X. F. F. L. L. Okay. ¿Los escucho? Go. And continue. M. M. N. N. X. X. Great job. Great job. What do we have now? We have this group with the sound I. 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 So this is Y. Y. I. I. Y. I. Y. And I. I. Look, with this sound, I only have one letter. O. 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 And that's it. Oh. 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 You. 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 Great job. ¿Se fijan? Esta no suena U. No, suena I. You. Igual esta. Esta no suena O. ¿Cómo suena? O. Oh. And the last group, un sonido un poco largo. R. 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 So everybody. R. Now you. Les toca a ustedes. Vamos clase. Go please. Hey. Great job. Let's continue. B, C, D, 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 A. Wait. Wait. ¿Dónde van? Si se fijan, yo les voy apuntando aquí. Uno va por la H. No. Ya me perdí, chicos, relájense. Vamos, van con turbo, ¿no? Aunque vamos despacio, relax. Te las voy señalando, ok, this one.
Yo no he cambiado de letra. Relax. This is H. Q. This is Q. Wait. Okay, wait, relax. No, ya me perdí porque me dicen Q, nada que ver con el grupo. Vamos repitiendo por grupos. ¿Okay? Claro, ya yo dije, ¿qué estamos haciendo? Relax. Vamos despacio. Porque va a ser de las únicas veces que toquemos este tema. De ahí voy a entender que ya lo manejamos. Otra vez, be. Sí. Okay, great. Continue. F. Now you. Great job. Let's continue. Esa no es I. This is Y. Oh, esa es la J. Acuérdense del sonido que les he asociado al inicio. Ey. Tiene que sonar como. Ey. No, perdón. This is I. Y. Estaba leyendo en inglés. This is I. Okay, questions about these. Preguntas. Me gustaría que me repitiera la W. Muy bien. Double, decimos doble, double, y luego decimos U, W. Vaya, vamos a ver si es cierto que se acuerdan, ahora sin la referencia en español. Go, please. Un voluntario, alguien que se atreva. Just one, please. Solo uno, no todos. Bien. Hey, Anna, do you want to try? Manuel, okay, yes. Manuel, go please. Lo escucha, Manuel. Yo se la señalo y usted lo hace. Go, please, go, Manuel. Ay. ¿Cómo que ay? ¿Quién se acuerda? Mire, le doy una pista. Ey. Otra vez. Ah, go, Manuel. Ey, Manuel. K. Okay, continue. B. Okay. A. E. G. Que se oiga. Sí. ¿Cómo es algo? Dicen Manuel. Sí. Sí. Vamos, Manuel. You can do it. Go, please. Salve la clase, Manuel. F. F. L. Okay. L. S. M. Yes. M. Okay. Six. Okay, there you go. About this one. Why? Yes. Hi. Excellent. Que le duele. Continue. You. Excellent. W. Yes. U. N. R.
You did a great job, Manuel. Excellent. Excellent job. Ay, dice, ¿qué le duele? Dice, ay. So, les voy a dar una clave también. Hay palabras o hay letras que se me olvidan o se les olvidan. For example, this one. K. Okay, lo hago más grande. Asocien, hagan asociación de palabras y así no lo van a olvidar. ¿Y eso qué es, teacher? ¿Cómo leen esto? Okay. Ok. Ok, ¿y por qué no pueden pronunciar esta sola? K. Ok. K. Okay. Ah, ya. Ah, sí, ya la pueden pronunciar. ¿Y por qué se les olvida? K. Hay otra que confunden. K. ¿Cómo es esta? Es así, me confunde a mí. ¿Y cómo dice acá? Gmail. Gmail. Ay, porque ahí sí la pueden pronunciar. Entonces, G, Gmail. Acuérdense de palabras que ya podemos ocupar. G. ¿Y esa cómo es? I. I. It. I. Your I. ¿Cómo leen esto? iPhone. Ay, ¿por qué esa sí la pronuncian iPhone. Bien? iPhone, no me dicen iPhone, es iPhone. iPhone. ¿Y esta cómo iPhone. Se lee? Ey. Ey. Ay. ¿Cómo leen esto? Email. ¿Y cómo saben pronunciar email? Y no se acuerdan de esta. Ah, hago asociación de palabras. ¿Y esta cómo es? Mel. Per. ¿Ah? Yay. Yay. ¿Cómo leen esto? DJ. DJ. You see, ya ven que sí pueden pronunciar la clase. Entonces, hagan asociación de palabras. Memorizo una palabra o recuerdo una palabra que ya sé cuando no me acuerdo de un sonido. Ok. Ok. Email. Okay. I. iPhone. iPhone. Email. Email. DJ. Email. DJ. Hagan asociaciones. Okay. There we go. Questions about the alphabet. Preguntas del alfabeto. ¿Cómo se pronuncia la L? Eo. Eo. Teacher. Yes. ¿Un sonido de la T? Sí. 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 Sí, sí, sí. Es como un golpecito también. Sí, sí, con la lengua. Sí. Sí. Not necessarily with your feet, con los dientes. Sí. Sí. Any other? El sonido de la E. El sonido de la E. Which one? This? El sonido de la E. 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 Es como la I en español. I. 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 Es como que estén leyendo la I en español. I. Email. I. 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 Which other? I. ¿Qué otra? ¿Y esta? Yeah. Yeah. No hay J. No hay J. Es why. 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 Acuérdense, asocien esto. Why. 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 Any other? Why? Okay, so let's do something. Ya podemos leerlas. Ya sé cómo lo hacen. Hagamos una práctica. Vamos a ir one by one, una por una. Yo digo A. ¿Qué van a decir ustedes, clase? B. B. Yo digo C. ¿Y ustedes qué siguen? D. D. Ok, vamos a ver si es cierto. Here we go, class. A. B. B. C. D. 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 E. F. F. G. D. R. H. H. I. J. D. Le voy subrayando lo que ustedes van a pronunciar. K. K. L. M. M. O. 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 B. Q. Q. R. R. S. T. U.
S-B-W-X-Y-C-B. Okay, you start now. Ustedes inician. Go, please. A-B-C-D-E-F-F. G. ¿Cómo que J? Eso no es J. What is this J? G. Ah, un J. H. Yo sigo G. con... ¿Cuál me toca a mí? H. H. Yo voy con H. A. I. J. K. L. M. N. O. B. U. R. F. S. E. U. V. W X Y I N Z. Okay, so I need one girl and one boy. A girl and a boy. Una chica. But Catherine, right? Yes. And one boy, un chico. Just one. Solo se ríen. Come on. I am. I'm trying. I want to try. Thank you, Robert. Hacemos lo mismo. Competition. Inician las chicas y le sigue la siguiente letra. Robert. Okay. Ustedes tienen que salvar a su grupo. Vamos. 3, 2, 1. Los escucho a los dos. Go. A. B. C. C. D. D. F. Ok, solo Robert. Ahorita solo Robert y solo Catherine. Catherine, ¿eh, verdad? Yes. One more time, otra vez. Solo los dos. Go, please. A. A. Robert, continue. Where is Robert? B. Okay. B. But it's Robert. ¿Qué se me hizo Robert? Lo dejo perder, Robert. I am here, teacher. What happened to you? There are two Roberts here. Okay, Robert Beltrán. That's you, right? Okay Robert yeah. Beltrán va a representar a los niños de la clase. And my girl, ¿quién era? Catherine, right? You are going to represent the girls. Ella va a representar a las niñas. Solo ustedes dos pueden hablar ahorita. Three, okay. Two, and one. Go. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O, B, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Y? What was the last one? Z. 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 Robert? Z. Oh, amazing job. Ok, vamos con el segundo grupo. Dos más. One girl and one boy. Uno y uno. Y quien se equivoque, pierden. Okay? One girl and one boy. Don't be afraid. No tengan miedo de participar. One girl and one boy. Yo quiero participar. Yes. Carlos Antonio en Gloria, right? Sí. Yes. Ok, igual. Gloria inicia. Usted le continúa. Carlos, go please. 3, 2, and 1. A. B. C. Pero. Huh? No era yo la que. D. Wait. Otra vez, solo dos ahorita. Gloria representa a las chicas. Carlos a los chicos. Solo ellos dos pueden hablar. 3, 2, and 1. Go please. A. B. C. D. A. F. Oh, what happened here? ¿Qué pasó por aquí?
Me perdí. What is this, Gloria? This is? E. E, ok, continue. F. Excelente, Carlos. G. A. I. Carlos, ok. J. A. Gloria, 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 Gloria. Gloria, aquí vamos. Gloria, here. L. M. N. O. P. Q. R. S. P. U. B. W. X. Y. D. What was this? ¿Cómo era esa, Gloria? How do you pronounce this one? The last one. D. Creo que dijo Z. Z. Con doble D. D. No, es D. Como es como decir Z. Nuevamente sí, pero la Z tiene una vibración, como un zumbido, un zoom, D. Zumbido. Z. 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 Otra vez. Abejas, sí. Como las abejas, muy. Eso es lo que andaba buscando, esa palabra. Como unas abejas, el zumbido. Sí. 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 ¿Por qué? Eso me permite diferenciarla de esta, de la letra C. Sí. 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 Ok. Va, escuché por ahí esta. Mispronounce, clase. Corrijamos esta. What is the correct pronunciation of this? Eight. One more time. Age. How about this one? Eight. Can you correct this pronunciation? All right. What is your job for tomorrow? You need to practice. Mañana practican porque hay una actividad con esto. Please, todas las que yo sé que me cuestan, las practico. Reviso la asistencia nuevamente, la A, muy bien, y voy a revisar ahorita quién está conectado en la clase. Con eso vamos a concluir. Here we go. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Gracias. Excelente. Ana, ¿pudo ingresar a WhatsApp? No, no la he intentado todavía. Yo quiero intentarlo, pero cuando esté así conectada. Vaya, pero no se le vaya a perder el enlace. Y si no, chicos, ¿alguien tiene el número de WhatsApp de Ana? Para que le compartan el enlace. Lo copien mañana ahorita. Mañana le voy a ayudar. ¿Usted le va a ayudar mañana, semana? ¿Sí? Vaya, sí, gracias, porque le va a servir mucho a ella. De, ¿sí? En la, ¿dónde estoy? Ay, no me acuerdo dónde estoy. ¿Cómo me vendan? En Miami. De la llave. Ok, ok. So, let's continue. Ana María Rivas. Gracias, Xiomara, por su apoyo. Gracias. Excelente, Ana María. Brenda Angélica Díaz. Present, teacher. Excelente. Carlos Antonio Cruz. Present, teacher. Excelente. Carlos Enrique Mena. Carlos Mena. Cindy Sibania Rodríguez. David Armando Romero. Present, teacher. Excelente. David. David Otoniel Cortés. David, no, David. Present, teacher. Bien, David. Fátima Laura Mejía. Present, teacher. Gloria Isabel Galán. Present. Great job, Guillermo Josué Osorio. He's right there. Jimmy Ali Pérez. José Roberto Ramírez Beltrán. Present, teacher. Excelente.
Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Okay, thank you. Catherine Mercedes Soriano. Catherine. Present. Excellent. Ahora sí la escuché. Lilian Elizabeth Cuellar. Present, teacher. Okay, Lilian. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. Excellent. Okay, Manuel. Marielos Elizabeth Díaz. Present. Great job. Natalie Marilyn Sorto. Oscar Eliseo Amaya. Present. Okay, Eliseo. Roberto Antonio Guzmán. Present. Okay, Robert. Rocío Marisol Gómez. Present. Excellent, Rocío. Sandra Abigail Sánchez. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Okay, Sandra. Verónica Guadalupe de Paz. Okay, Verónica, ahí está, muy bien. Wendy Judith Quintanilla. Present. Okay, Wendy. Xiomara Elizabeth Ramos. Por acá entramos por ayudar. En Yanira Reyes de Ascensión. Ah, ahí está, Xiomara, okay. All right. Hoy sí, ya. Chicos, han sido 2 horas muy productivas. Han hecho un buen trabajo. Lo van haciendo muy bien. Y eso apenas que vamos por la clase número 3. Imagínense cuando lleguemos a la 20. Van a estar con todo. Gracias por los ánimos de conectarse estas 2 horas. Gracias por la participación. Ustedes tienen más energías que yo. Pero me voy contenta de que están haciendo muy buen trabajo. Ok, questions. Tenemos 2 minutos para concluir. Questions or comments. Yo quería saber el nombre del libro que nos está recomendando que lo bajemos o lo descarguemos. Ah, vaya, se lo muestro ahorita. Es este. Si usted se va a la plataforma, la misma plataforma donde encuentran los ejercicios. En la última pestaña dice Students Manual. Es el manual de estudiantes. Entonces, en sí no está como el libro completo, sino que viene dividido en las 4 unidades que vamos a cubrir. Y es el que vamos a estar utilizando en clases. Así que de ahí ustedes lo pueden ir descargando unidad por unidad, para que lo vayan revisando. Ahorita estamos en la unidad 1, entonces esta es la que necesitan tener. Unit number 1. Si gustan, de igual manera yo lo puedo descargar y se los mando a WhatsApp para que les queden las 4 partes. Mejor así. ¿Verdad? Porque no puedo descargar. Vaya, yo les ayudo. Ah, bueno. Perfecto. Para que lo tengan ahí. No es necesario imprimirlo, sino tenerlo en digital. Ok, clase. Gracias por acompañarnos ahora. Nos vemos mañana. Have a good night. See you tomorrow. Buenas noches, teacher. Good night to you. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Bye-bye. Good night to you. Y ahora me salgo. Denle salir en el botón rojo. Denle en leave. Salir, ¿sí? Puedo salir, enséñame. Debe salir en el botón rojo, ¿sí? ¿Dónde? Salir. Aquí en la pantalla.